¡Feliz Navidad! Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de R Swagger. Y un suscriptor estaba pidiendo que le explique cómo funcionan las mazmorras, qué tipo de mazmorras hay y dónde encontrarla, ¿ok? Así que el video de hoy se va a tratar de la mazmorra, de los dungeons, ¿ok? Así que un fuerte saludo para todos ustedes, chicos. Un saludo para Miner Pro, que está aquí conmigo en el video. Salió en el intro hoy. Así que le diría que salude. Así que vamos a decirle que salude a todos. Vamos a ver, Endesi. Bueno chicos, mientras Minero Pro saluda, espero que le den su saludito para atrás también. También todo el que esté conectado cada vez que vea ese video del gremio puede salir conmigo y no hay ningún problema. Así que Minero Pro, gracias por unirte al gremio, ¿ok? Bueno chicos, sin nada más y nada menos, vamos a arrancar con este hermoso video, este magnífico video que les traigo hoy. El video de hoy es fácil y sencillo, ¿ok? Así que vamos allá. Y comencemos. Bienvenidos chicos otra vez. Bienvenidos chicos otra vez, chicos. Mis swagristas, ¿cómo están? Bueno, estamos ready para el video de hoy. Fácil y sencillo, chicos. Vamos a hablar de las mazmorras, ¿ok? Y lo que le tengo para enseñarles es un montón de cosas sobre la mazmorra. Esto es un video que me lo pidió un suscriptor. Así que voy a complacer mis suscriptores, chicos. Así que tú también tienes la oportunidad de dejar en un comentario abajo del video de qué quiere que hable y puedo hacer un video de todo eso. Quiero complacerlos a todos, ¿ok? Ok, primer tema, ¿qué son las mazmorras? Muchos se preguntan. Muchos ya lo saben, pero hay muchos nuevos, como este suscriptor que es nuevo en el juego y no sabe mucho del juego. Las mazmorras son dungeons, son cuevas, vamos a ponerlo así. Son cuevas donde hay monstruos, son las mazmorras, donde hay monstruos, donde tú los matas y cuando mates al boss, ese boss te deja abrir un cofre y ese cofre te da, sea runas, armaduras, espadas, entre otras cosas más. Encantadas, no encantadas, así por el estilo, ¿ok? Muy importante eso. Las mazmorras son para un beneficio mutuo, para gremio, para grupo, para ti, como solo, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque te ayuda a subir el tier más rápido. El tiers, los tiers de la armadura, estas son las armaduras, ¿ok? No importa qué clase tú sea, qué camino elijas, las armaduras las subes más rápido con mazmorras, ¿ok? Dado ese caso, vamos a hablar de las mazmorras verdes. Las verdes son estas que ven acá. Esta que ven aquí, esto la pusieron ya en un parche, antes no estaban. Las verdes aparecen por todos los mapas, ¿ok? En todos los mapas. Ahora, algo muy importante. La dificultad de la mazmorra cambia, depende el nivel del mapa. ¿Ok? Depende el color del mapa. ¿Cuál es el color del mapa? Si ven aquí en la pantalla, en la parte derecha, aquí abajo, este es el color del mapa, que es azul. ¿Ok? Como todos ya saben, los mapas azules, si te matan, no pasa nada, no pierdes nada, absolutamente nada. En las amarillas, en los mapas amarillos, que son esos que están aquí, si te matan, pierdes un ítem, ¿ok? Pierdes un ítem, ¿ok? Tienes la posibilidad de perder un ítem, no sé cuál, es aleatorio, puedes perder lo que sea. Las rojas, si te matan, pierdes todo, ¿ok? Y en las rojas, en los mapas rojos, los otros jugadores te pueden matar. ¿Por qué? Porque los mapas rojos son un PvP abierto. Automáticamente tú entres a este mapa rojo, en el que tenga el color rojo, estás dispuesto a que te maten y vas a perder todo. ¿Ok? Las zonas negras por igual zonas negras. ¿Ok? Entonces siempre hay que andar en azules y amarilla máxima.
si no sabes jugar mucho. Ahora, si andas con tu gremio y tu gremio ya tiene experiencia, o tu grupo, tus amigos tienen experiencia, te pueden llevar aquí. Algo que se me olvidaba, feliz Navidad para todos. Así que... espérate, se me despeinó un poquito los cuernitos. Ok. Perdón, estoy medio agripado. Así que chicos, vamos a seguir con el video. Algo muy importante. Las verdes, chicos, son para hacerse en solo. ¿Ok? Eso es para los jugadores que les gusta andar en solitario, pueden entrar aquí. Ahora, también se juegan en grupo. Yo recomiendo que si eres tier 4 o 5, puedes entrar en grupo para completarlo. Ya cuando pasas a tier 6 en adelante, puedes entrar en solo y la acabas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque si te vas solo, vas a durar mucho. Yo prefiero repartir el botín entre 3 y acabar más rápido. Así podemos hacer más y más y más. Mientras más haga, más te sube de level las armaduras y armas, los tier, más te sube, más rápido, ¿ok? Recuérdate que para subir de tier, de level, tienes que usar la ropa y el arma. Entonces tienes que matar criaturas y eso te da mucha fama. Si quieres hacer mucha fama rápido, te recomiendo que entres a los dungeons y mates a todos, a todos, a todos. Con eso vas a subir rápido y vas a hacer más fama. Muchos entran y matan al boss solamente. Tú que eres nuevo o estás empezando a jugar o quieres jugar y ya tienes tiempo jugando y quieres subir rápido, eso es lo que tienes que hacer, matar todo lo que esté adentro, todo lo que se mueva y tú ¡guau, guau! Lo apuñala. ¿Ok? Segundo, lo estoy marcando para que no saltarme los temas. Espérense, ya hablé que son las mazmorras. Sí, yes. Mazmorras verdes. Yes. Mazmorras verdes ya está hecho, que son las mazmorras también. Beneficio de las mazmorras. Beneficios, fácil y llanamente. Vas a sacar runas, armas, armaduras. Lo puedes vender. Lo reparas y lo puedes vender. Muy bueno. Saca buenos precios de vez en cuando. Tengo suerte que cada vez que hago mazmorras saco cosas encantadas. Y lo puedo vender y hago bastante dinero. Las runas, como eres level tier, si eres tier 4 y 5. O de tier 3 y 4, te recomiendo de tier 3 a 4, yo las vendo. Yo las vendía todas. ¿Para qué? Para hacer dinero. Yo todo lo que sacaba y no lo necesitaba, lo vendía. Ahora, cuando llegues a tier 5, tier 6, si quieres encantar tu ropa, entonces la puedes guardar y así las reliquias y las runas las puedes usar para encantar tu ropa. ¿Qué es encantar la ropa? Fácil y llanamente. ¿Ves estos tres diamantes que están aquí debajo? Eso es un encantamiento. So, yo lo tengo en tier, en encantamiento nivel 3. ¿Ok? Y eso te aumenta el daño, te da muchos beneficios, así por el estilo. Tengo la ropa encantado. ¿Ok? Luego voy a hacer un video, si quieren, de cómo, de la calidad de las armas y por qué y qué recomiendo. Si quieren, me pueden preguntar todo en los comentarios, chicos. Así que ya ustedes saben. Algo muy importante, no olviden unirse al gremio, los que quieran pertenecer a mi gremio. No tienes que estar obligatoriamente en mi gremio. Si quieres, lo estás. Amén. Te felicito. Te recibo con las manos abiertas a todo el mundo. ¿Qué es lo que, con qué lo que? Tenemos la pámpara prendida en el gremio. Ok, este es mi gremio. Estas son las personas que componen mi gremio. Somos pocos porque el gremio no es muy, muy, muy viejo. Es un gremio que lo que tiene desde que empecé a hacer video de Albion. Tiene 2 semanas, creo. Algo así. Como 2 semanas, sí. O una y media. Yo lo considero muy bien. Y las personas que están aquí son bien nice, son muy buenas personas, me agrada. Son todos bienvenidos, todo el que quiera venir al gremio, bienvenido. También tenemos el Discord, también voy a dejar el Discord debajo en la descripción del video. Y así por el estilo. Ok, ya hicimos esto, mazmorra de ciudad falta, mazmorras azules, beneficio de mazmorra, level de las mazmorras. Ok, para explicar bien los levels de la mazmorra, como ya, de las mazmorras, como ya expliqué. Si vas aquí en las azules, te recomiendo tener un tier 4, mínimo. Mínimo tier 4, para que no pases tanta lucha. Un consejo muy importante, evita morir en las mazmorras. ¿Por qué? Por eso prefiero hacerlo en grupo. Cuando yo sé que no puedo hacer una mazmorra, yo la hago en grupo. ¿Por qué? Porque cuando te matan y revives, te cuesta bastante arreglar tus armaduras. Sale muy caro, ¿ok? Sale bastante caro, chicos. Es un punto muy importante. Ahora voy a buscar una mazmorra de las azules y le voy a enseñar para que sepan. Ya saben, estas son las verdes. Puedes ir
En solo o en grupo. Mínimo te recomiendo que vayan tres personas. Si tienes un tier 4, los tres de tier 4 funciona bastante bien. Y ya vengo con la parte de las mazmorras azules. Bueno, chicos, ya volvimos, chicos. Y esto es una mazmorra azul. Esta que ven en pantalla son azules. ¿Ok? Ojo con estas mazmorras. Pendiente a esto. Siempre se hacen en grupos de 4 a 5 o más. Muy recomendable hacerla en grupo. ¿Por qué? Porque estas mazmorras son muy difíciles. Y aparte de todo, dentro tienen diferentes bugs, que son los jefes de la cueva. Y estos jefes, a veces hay mazmorras que tienen tres jefes, cuatro jefes. Depende de tu suerte y depende de la suerte del grupo cuando entren a la mazmorra. Estas mazmorras no se hacen solo. Le voy a hacer una prueba. Yo soy tier 6. Yo soy tier 6 y yo voy a entrar. Yo voy a entrar. Van a ver, y yo en las verdes hago mucho daño. Yo hago mucho daño, tengo mucho daño. Pero le voy a enseñar aquí a ver si hay boss, si hay enemigos, por favor, que hay enemigos. Hay enemigos, hay enemigos. No, está vacío. Ah, oh, sí, hay enemigos. Vamos a hacerle una prueba. Miren. Y yo soy tier 6. Mire cuánto quito. Yo puedo solo, pero me tomaría tiempo cuando sea, se trate del boss. Y depende qué boss sea. ¿Ok? Todo depende del boss que me toque. ¿Ven? Así que. Vámonos aquí. Yo no voy a perder mi tiempo porque, como quiera, no la voy a hacer. Pero si estoy jugando una mano normal para que ustedes vean. No estoy en estrategia ni cómo. Yo sé cómo pasarla solo. Yo puedo pasarla solo. Pero voy a tardar bastante. Así que estas azules se los recomiendo bastante. No importa que seas tier 5, tier 6. Vete en grupo. Porque se acaba más rápido. Aunque el botín se reparta, pueden ir entre 6, 5 personas. Prefiero repartir el botín y no morir. Porque si muero, mi traje, mis armas, cuando las reparo, me salen 72.000. 78.000, 89.000, depende qué tan daño me hicieron. Cuando te matan es cuando más dinero te quitan al reparar. Ten pendiente, muy pendiente con eso, chicos, ¿ok? Estas se hacen en grupo, no la hagan solas. Estas son las azules. Ahora yo voy a enseñarte las que son de la ciudad. Las de la ciudad no son menos peligrosas, pero no son tan suaves tampoco. Ok, vamos a la ciudad. Yo voy a enseñarle en Fort Sterling una aquí. Todas las ciudades principales tienen otra azul por aquí. Cuando no la busco, aparecen. Ahorita la estaba buscando y tuve que cortar el video hasta que la encontré. Vamos a llegar a Fort Sterling. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No olviden, chicos, suscribirte. Dale like, comentar si te gustó el video, te lo agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada vez que ven mis videos, mucho, cada vez que le dan like, que comentan, me dan unos ánimos porque me transmite felicidad porque creo que mi proyecto le está gustando a las personas, a ustedes, y se lo agradezco mucho. Gracias a todo el que ha apoyado este proyecto. Estas son las de las ciudades. Las de las ciudades son, en estas ciudades principales hay, todas las ciudades principales hay, tienen más. Tienen mazmorras. Vamos a entrar aquí. Esta que ven aquí. Ok. Vamos a explicar la de las ciudades que son un poquito complicaditas. Ya apliqué las azules. Estoy marcando lo que ya he hecho. Voy haciendo la tarea. Los beneficios. Ok. Y el level. No me recuerdo si hice los beneficios porque no lo marqué. Ok. Experiencia. Estas son en solo. Estas son en grupo. En solos. Categoría 3. Esto significa que con un tier 3 puedes entrar. ¿Ok? Puedes entrar con un tier 3. Y lo que vas a ganar son 1000 de plata. Bonificación recibida por completar la primera expedición. 1000 de plata también. Estas son de un solo jugador. Este es para tier 4, categoría 4. Puedes entrar con un tier 3, con un tier 4 puedes entrar. Pero como digo, yo prefiero entrar con el tier que estoy. Pero no son tan difíciles. Esta es categoría 5. Como para ti, tier 5, level 5, vamos a ponerlo así. Estas de aquí son en grupo, chicos. Estas son en grupo de 5 jugadores. Pueden entrar con gente del gremio, un amigo. Puedes ir al chat aquí abajo y poner español. Lo pones en general. Lo pones en español. Y aquí pregunta quién quiere hacer mazmorra en Fort Sterling.
O quien quiere hacer la mazmorra de la ciudad de Forest Ending. Como tú quieras, te puede. Estamos en grupos. Ok, estas son las de grupos. Aquí tenemos la categoría 4, 5 y 6. Ok. Así que ya saben que la categoría es como el level que tiene esa mazmorra. Perdón, discúlpenme. Así, chicos, así de fácil. Esas son las de las ciudades. Ya la completamos. Los beneficios, fácil y llanamente. Al mismo tiempo que subes de tier y consigues famas, consigues dinero y consigues ítems que puedes vender y te pueden dar más dinero. ¿Ok? Así de fácil. ¿Cómo jugar con los precios? Y ponerle buenos precios a lo que dropees, a lo que saques de las mazmorras, de las dungeons, de las cuevas, como tú quieras decirle. Yo hice un video, está en el canal. Voy a hacer un video específicamente para eso. Cómo sacar mucho dinero del mercado. Voy a explicar eso. Voy a hacer mi próximo video, va a ser de eso. Lo voy a hacer mañana si Dios quiere. Ok, chicos, no olviden que estoy sorteando un premium por un mes. Un premium es esto. Esto que ven aquí. Estos son todos los beneficios que te da el premium. 20 puntos de aprendizaje por día. 10.000 de focus por día. 10% de beneficio de fama. Habilidades a compartir en la isla. 50 de plata y botín de los monstruos. 50% de reflexión de recolección. 100% de rendimiento de cultivo. Bla, 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 bla. Todo eso sirve. Yo voy a estar regalando para el 30 de diciembre un premium por un mes. Así que lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte, darle like y comentar. Comparte los videos. ¿Ok? Así que no te pierdas mis videos. Sigue por el canal, dale like a los otros videos. Espero que te guste. Compártelo con tus amigos. Si te gustó el video, dale un gran like. Y bienvenidos a mi canal. Yo soy R. Swagger. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!